Ahora les voy a mostrar una Pitic Cruiser que ya tiene bastantes años con esta instalación. La han ido remodelando muy poco. De hecho, salió en la revista Audiocar, lo recuerdo súper bien. Ya tiene fácil unos 7, 8, hasta 10 años que salió esta PT en la revista Audiocar. Y nada más le han ido sustituyendo los componentes que tiene, en este caso, por ejemplo, estos subwoofers. Los medios que tiene aquí en esta especie de como torre, con diseño bastante cosmético, con su acrílico e iluminación. Esta es de momento la zona de la cajuela. El auto lo están exhibiendo los distribuidores de JBL e Infinity. Ellos están en la Ciudad de México. Aquí vamos a ver la zona de los amplificadores. De este lado también le montaron bocinas de medios de 6.5 pulgadas con sus tweeters. Aquí se ven amplificadores JBL e Infinity. Muy buena calidad en cuanto a la potencia que manejan estos amplificadores. Aquí en las puertas también le trabajaron paneles para la instalación de medios y tweeters. La unidad principal es Kingwood. También le pusieron sets en la parte frontal. Para que funcionen ahí como, más que nada como exhibición, ¿no? Pero también ahí como si fuera un canal central. Les decía, esta instalación, sobre todo lo que es la parte de atrás, ya tiene bastante tiempo que la realizaron, de ahí que el material principal sea la fibra de vidrio pintada al color de la carrocería. Este es uno de los autos demo que se están exhibiendo en la Expo Audiocar de Guadalajara. Al fondo se alcanzan a ver algunos modelos que son para aplicaciones marinas. Y aquí de Infinity, muchos ya conocen la calidad de los productos JBL e Infinity, y aquí este auto demo pues está mostrando algunos de sus modelos. En general, nada de saturación en la reproducción del sonido, está bastante claro, se escucha bastante bien este auto demo de la marca JBL e Infinity. Les repito, los distribuidores principales de estas marcas están en la Ciudad de México. We'll be right back.